demanda a su esposo Miguel. ¿Su esposo? Sí, su esposo. Están casados en el estado de Nueva York. Exige una de dos cosas. Por la suma de $10,000, que fue lo que él se gastó para traer a su chocolatito de la República Dominicana, o que se consume el matrimonio. Tú tienes que cumplir. ¿Cómo qué? Respondes a la demanda? Y vámonos en serio, que yo tomo la... Tú me ves riéndome, pero yo tomo en serio las cosas. Mire, doctora Polo, yo residía en República Dominicana, en Santo Domingo. Yo trabajaba allá, vendía china, cambiaba goma. De una familia pobre. Siempre crecí desde abajo. Siempre tuve abajo. Permiso, por favor. Siempre tuve desde abajo. Allá en Santo Domingo, siempre yo tenía primo, tenía amigo aquí en Estados Unidos. Y mi primo me llama un día, me pega una llamada y me dice, óyeme, tú haces lo que sea para tú venir para acá para Estados Unidos. Y yo le digo, no te preocupes, yo entro en toa. Y él me dice, bueno, yo me mudé para el estado de Nueva York. Y en el estado de Nueva York están aprobando los matrimonios gay. Gay, homosexuales. Exacto, esos mismos matrimonios. Y él me preguntó que si yo me casaba con un homosexual. Y yo le dije, bueno, discúlpeme la palabra, yo soy un tigre, yo lo enamoro, yo le hago lo que sea. Y después, cuando yo llegue allá, yo le saco su pie. No hay problema, yo quiero de verdad irme a Estados Unidos. O sea, que tenía todo un plan. Había todo un plancito andando aquí. Se puede decir, porque... La necesidad, doctora, no es duro. Guaya la yuca. Guaya la yuca, doctora. Mi necesidad, una hija de 5 meses que usa pamper y bebe leche. Sí. Es muy fuerte. Bueno, entonces él me dijo, métete a una página, morenito, mulatico, con una foto tuya y pon que tú quieres tener una relación seria. Bueno, me metí a la página, fui a un centro de internet, puse mi foto. ¿Y encontraste a él? No, cuando puse mi foto, me fui a trabajar, salí a buscar mi dinero, mi efectivo. Cuando llego... Encuentro unos mensajes, me responden. Ese era que yo, doctor. Tú me interesa, que tú me interesa mucho, que yo quiero estar contigo, que te quiero conocer más. Dije, Dios mío, me oíste mis oraciones. Y a mí también me escuchó, porque yo cuando pedí a mi mulato me llegó rapidísimo. Yo soy mulato, pero yo soy un hombre de verdad. Ajá. Entonces, cuando yo... Demuéstrame. Cuando él, yo veo la conversación... ¿Ves? Eso te estoy pidiendo. Cuando yo veo la conversación, discúlpeme, cuando veo la conversación y veo eso, hablo con la persona, converso. Ya duramos 3 días hablando. Ya la semana, él me dijo, oh, no, mira, que yo quiero ir a República Dominicana, conocerte, para que tengamos una relación más seria. Y yo le dije a él, no, aquí en República Dominicana, aquí tú no puedes venir, yo tengo mi visa, tengo varios años que no la uso porque no tengo dinero para ir a Estados Unidos, pero si tú me mandas el dinero y el pasaje, yo voy a Estados Unidos y allá nos casamos. Me dijo que sí, no hubo ningún problema. No, yo es lo que me pida, doctor, él sabe. No tengo problema. Aceptó todo. Entonces, en una semana llegué a Laca. Cuando llego a Laca, me encuentro... Cuando llego, yo me decían que no, que los pingüinos eran un sueño. Veo este pingüino con un ramo de flores en el aeropuerto. En Alaska no hay pingüino, pero no importa. Bueno. Vamos a hacernos los locos. En Alaska no hay pingüino, pero vámonos. Bueno, pues hay, porque me encontré ese pingüino en el aeropuerto, doctora. No sé, el animal desconocido. ¿Ves que le dijiste ballena primero y ahora le estás diciendo pingüino? O sea que no estoy... Se parecen. Ajá, van ahí. Dale. Entonces, cuando llego a la casa, él me dice que le dé un poco del alpón, del material. Y yo le digo a él que no va a haber alpón, no va a haber material. Ok. Me estás contando lo mismo que él. Ahora yo lo que quiero entender es, te casas con el hombre, te vas al hotel, te metes en la tina con él. Y me deja ahí permiso, solo, doctora. Permiso. Yo no me metí en la tina. Yo te dije, no te voy a dar el material hasta que yo no tenga mis papeles. Y él me dice, no, porque puede ser que yo necesito ir probando. Me dice él y yo, lo pensé hasta que me quité la ropa. Ajá. Y cuando me quité la ropa, que me iba a entrar a la bañera, me sonó el celular. Ajá. Efectivamente. Mi primo. Aguanta. Hacemos un corto receso y a la vuelta, la llamada del primo desnudo. Tú estabas desnudo, ¿no? Ay, sería muy lindo. Regresamos enseguida. Él me involucró. No, él me dijo que si yo me casaba con un gay, me iban a dar mis papeles. No, pero que el pingüinote está aquí también. Ajá. Él está aquí hablando. Como que él sí, como que el primo mío tenía que pagarle $10,000 a él. Ya el primo mío consumió. ¿Qué consumí qué? ¿Qué consumí qué? ¿Pero qué? ¿Qué? Ya él trabajó. Yo no he consumido nada. Conseguí 2 pastillas con él. Se le eché en el trago del primo mío para lo calo y se duerma. Ellos se metieron en su cuarto y el pingüinote se lo tragaron. ¿Cómo? Yo quería. ¿Qué? ¡Caso cerrado!